Juli. Despacito, no me... ¿Qué pasó? No me haga nada, por favor. Despacito. Despacito. ¿Qué traes? Señor, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué traes aquí? ¿Qué es esto? ¿Cómo que qué es esto? Pues un collarín. ¿Nunca he visto un collarín? ¿Pero collarín por qué? Mayito, no, es que no lo puedes detener. Se le movió la calabaza, dice. La calabaza. La calabaza se le movió. Se le salió. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene? No te puedo dar igual porque traes el cuello así, hombre. No. ¿Pero por qué se te va el cuello? Porque me quita lo que lo sostiene. ¿En serio? Sí. ¿Te quitaron una lana o qué cosa? ¿Eh? No. A ver si te quitan. Pobrecita. ¿Sí? No, no. Ahí está. Ya ¿sabes estudiar a mi novio enfrente? ¿Pero cuál si no tienes? ¿Eh? ¿Te vinieron a dedo? ¡No, vete! ¡Ay, me fracturé la cintura también! ¿Te vinieron a dejar? Sí, me arrumbaron. ¿En serio? Pues no, que no, y que no, que ya, y que no sé qué. Que... Se va por temporada. Ah, se va por temporadas, ok. Ah, pretemporada. ¿Qué dijiste? Se va por temporadas. Pero espérate, pero si ayer estabas bien. Está lastimada el cuello, sí. Nunca le debe quitar ese collarín. Pero espérate, no, es que tú no estás lastimada del cuello, más bien sí, ya no tienes cuello, no, mi vida. No me pasó nada, solamente me fracturé el dedo de aquí, ajá, el del pie, tuve una fisura en las costillas, una fisura en la cervical. Pero al que le fue peor fue a la mole. Por eso no, por a la mole. Por eso no me sorprende que ya esté así. Bendito sea porque, Dios. Porque al Ulteri no le hizo nada todo lo que le hizo. ¿Pero qué le hizo? Fue un responsillo. ¿No es responsillo? Ahorita vas a ver. Bueno, una pequeña abertura. Ya tiene un tercer ojo la mole. Precioso. Literal. Se volvió hindú. Pero nosotros somos poderosos y fuertes. Mira, ya lo vi. Sí, mira, Gaby, lo que te pasó. Mira, eso es lo de Gaby. Yo corrí preocupada, ¿viste? Sí. Ahí está. Ya morí ahí, morí. Sí, ahí fue lo de Gaby. Ahí cayó. Regrésale, por favor. Regrésale, por favor, para ver si es posible que mira cómo... Es que ayer... Ahí ven, me doblé. ¡Pum! ¿Cómo me frunce? Oh. En la... Es que... Oh, ¿y traías máscara o qué? ¿Por qué tienes blanco atrás? No. ¡Ay, la espuma! Y luego la güera inmediatamente para ver qué es lo que le había sucedido a su comadre. Llegó. Para que vea, pero yo soy una persona muy fuerte, mire. Sí, pues, a ver, permíteme tantito. Soy una persona fuerte que no necesito eso. ¡Eso! ¡Eso es todo! ¡Me encanta la idea! ¡Ahora permíteme! ¡Ahora!